Y así es, ya vemos en el terreno de juego que a Tony y Tlawi. Claro que sí, este partido también es prometedor, estamos viendo un nivel de juego muy bonito aquí en esta festividad, en esta edición 2024. Eso, ahí están los señores árbitros y dando, y así es el número 5 de Tlawi buscando por dónde. Ya se animan, antes no quiso caer el número 7, no es efectivo, nuevamente se elevan bajo la tabla. No quiere todavía, no. Ahora recupera aquí a Tony, el número 15, calmando las acciones, conoce su cancha, el número 9, buscando por dónde, buscando con quién nuevamente. 10 para el tiro, el número 24, antes por ahí abandona el esférico, el terreno de juego. Así es pues, tantos invitados, hay que venir a disfrutar, se anima, 3 puntos, pero no consigue nada. El número 7, buscando por dónde, Tlawi, qué bonita colada, no consigue nada. Nuevamente recupera que a Tony, busca, se mete también. Quieren ver que aquí también hay calidad, claro que sí, señor. Antes por ahí el esférico abandona el terreno de juego. Vaya con qué velocidad juegan estos deportistas. Ese es el nivel de juego que se quiere aquí en este tipo de festividades. En esta edición 2024, claro que sí, el número 9, con toda la calma, buscando ahí a los amigos. Se animan de larga distancia, no consigue nada, recupera el número 4, Tlawi, buscando al número 1. ¡Ay, qué bonito es lo bonito! Claro que sí, como no, se está abriendo el marcador. Así es, Tlawi y Keatoni en la cancha. Así es, se anima también Keatoni. Lo intenta, no consigue nada. Nuevamente recupera Keatoni. Nuevamente arriba. Tampoco consigue nada. No se deja, no quiere. Un rompimiento con el número 1. Una bonita finta. Antes por ahí, los señores árbitros sancionando. Falta el número 0. Y por ahí un tiempo fuera. Por ahí su primera falta. Así es, acérquense con nosotros a este rectangular, ya estamos también en la recta final aquí de los encuentros, el partido de torneo ráfaga de básquetbol en esta edición 2024, San Pedro Apóstol, claro que sí. Recuerden que todavía tenemos un gran y extenso menú de actividades, sobre todo también hasta hace un rato estábamos viendo que están transmitiendo también los partidos en vivo, ahí por las redes sociales, entonces un saludo por ahí a los amigazos que nos miran en la Unión Americana y al resto del país. Claro que sí, pues esta festividad es para todos. Ahí por ahí ya vienen los compañeros ahorita, eso. Qué bueno que se van acercando para que ya nos hagan segunda. Así que aquí estamos y no nos vamos, como quien dice. Todavía tenemos el grandioso baile popular en punto de las 9 de la noche. Invita a la autoridad y pueblo en general, claro que sí. El número 15, el número 9, buscando por dónde, el 9, buscando, se mete. ¡Ajá! Y 2 puntotes. 2-2 el esférico. 2-2 el score hasta estos momentos. Y el esférico en poder del número 5. El número 5, antes por ahí los señores árbitros también ahí sancionando de manera oportuna y correcta también. Este partidazo, recuerden que aquí el juego limpio es muy importante. El número 4, la línea de los castigos, su primer lanzamiento no consigue nada. Va en su segunda oportunidad, vamos a ver si lo hace efectiva nuevamente. Y es así, lo hace efectivo, así es. Entonces, 3-2 favoreciendo a Tlawi hasta estos momentos. Pero esto no se acaba hasta que se acaba, nos decían hace un rato, ¿no? Y el esférico de poder del número 9. El número 9, buscando por dónde, buscando con quién. Antes por ahí encuentra a un compañero, se anima a hacer un lanzamiento. Antes los señores árbitros sancionando por ahí. Una amonestación, claro que sí, los señores árbitros en su primera falta. El esférico en poder del equipo Tlawi al momento. Recupera aquí a Tony, el número 9, buscando por dónde, el número 0, se anima. Nuevamente 2 puntotes.
Vaya, vaya calidad de partidazo que nos están regalando. 4-3 favoreciendo al equipo Quiatoni. 4-3 favoreciendo al equipo Quiatoni. El equipo de Tlawi circulando el esférico. Están viendo por dónde. Antes por ahí el esférico abandona el terreno de juego. Y el esférico es para el equipo Quiatoni, el número 15. El número 15 al número 9. Ellos ya conocen este espacio. Cuatro a tres. Ahí están ya corrigiendo la papeleta ya. El número 15 buscando a los compañeros. El número 13 nuevamente, el número 15. El número 15, el número 9, el número 9, el número 24. 10 para el tiro. Antes por ahí los señores árbitros sancionaron una falta. Foul número 1, su primera falta. Así es, el número 9, el número 9, busca por dónde se anima. Antes el 15, no logró hacer efectivo esos puntos, pero recupera el equipo Tlawi. Tlawi buscando por dónde, el número 7. Antes por ahí estaban equivocando. Ese pase, se están confiando bastante. El número 11 se anima y no consigue nada. El número 11 buscando por dónde. Antes recupera Tlawi. El número 5 buscando al 7. El 7 también buscando al 20. Le están moviendo esa bola bien bonito. 10 para el tiro. El 7 al 5. El 5 otra vez al 7. No consigue nada. Recupera el número 24. El número 24 fue muy rápido ese pase, así que no se hizo efectivo. El número 1 antes por ahí, se vio muy bonito esa, como se dice, ese tapón, pero pues antes por ahí los señores árbitros sancionando de manera correcta. Acumulan próximos tirables. Así es, el score 4-3 favoreciendo al equipo Quiatoni, 4-3. Ahí está el número 1 y empareja los cartones, claro que sí, 4-4, faltando un minuto de juego, el número 9 con calma, el número 9, el número 0 buscando por dónde, se quiere meter, se quiere ir solo, antes por ahí le querían sacar el esférico, recupera el número 11, el número 9, ¡ay, qué bonito estuvo eso! Lástima que fue erróneo, el número 7, el número 1, ¡ay! ¡Ay! Parecía y quería, pero no se hizo. El número 0, tiene todo en sus manos. El número 15, recuerden que faltan segundos por jugar. Claro que sí, el número 24 se anima detrás. No consigue nada. Antes recupera el número 7, se viene solo hasta adentro. ¡Ay! Antes por ahí le marcan una falta. Se está sancionando. Este grandioso partido, claro que sí, acérquense, ya tenemos ahora sí que los partidos de los perdedores, así que ya esto ya, 5 segundos de juego. Tiempo, señores árbitros, 6-4 el esférico hasta este momento, el marcador 6-4, favoreciendo al equipo Tlawi. Así es, están todos invitados, hay que acercarse al rectangular, vamos a presentar los partidos, ya estamos en la recta final, claro que sí, grandiosos encuentros que nos han deleitado el día de ayer, por ejemplo, en la categoría infantil, no, hombre, qué bonito, y que sobre todo se siente muy bien de que se esté impulsando nuevamente el deporte aquí en la comunidad de San Pedro Quiatoni, ya también hace un rato nos mandaron también la convocatoria ya de Santana del Río para el 26, 27, 28, si no me equivoco, en diferentes categorías también para que lo vayan contemplando y por allá nos estaremos viendo en esos días. El esférico lo pone en circulación, el número 0, buscando por dónde, que a Tony también se quiere animar. Antes por ahí le roban el esférico, el número 4, el número 22, el número 5, buscando por dónde, con toda la calma. Ya conoce, ya ha estado en encuentros, así que él ya conoce cómo se hacen estas jugadas.
Por ahí se animan también. Antes por ahí el número 11, que Antonio recupera. El número 0, le interceptan el esférico. El número 5, buscando por dónde se mete hasta adentro. Hijo, mano, recupera Kiatoni nuevamente. Es mínima la diferencia. Un tiempo fuera por ahí en la primera posibilidad. Eso, ahí está, se hace efectivo. Tiempo fuera recargado el equipo de Kiatoni. Claro que sí. Así es, pues, están todos invitados ya. En breves momentos también vamos a estar presentando las finales también en este torneo Ráfaga de Básquetbol en la categoría libre y en la categoría femenil y varonil. Así es, están todos invitados, así que tenemos bastantes actividades todavía tenemos el escenario aquí a un costado y ya más al ratito también vamos a estar en el grandioso baile popular. Así es, reanudamos el encuentro, el esférico en poder del equipo Tlahui, el número 5, buscando por dónde. Recuerden que la diferencia es muy mínima, así que cualquier cosa puede pasar. Dos puntos más para el equipo. 4-8, si no me equivoco. 4-8, así es. El número 11 también, eso, venga, aquí está. ¡Ay! No quiso, no se dio. No, hombre, la jugada estuvo súper bien, pero no se pudo. Pero antes, por ahí, el número 1 de Claudia haciendo efectivo los dos puntotes más para su equipo. El número 24 con toda la calma, el número 15, el número 24, de nuevo al número 9, buscando por dónde. 10-4 favoreciendo al equipo Tlahui. ¡Ay! Tres puntotes más para su equipo. 7-10 sigue favoreciendo al equipo Tlahui. Así es, pero dijeron esto, no se acaba hasta que se acaba. El número 5 de Tlahui buscando por dónde, antes el número 7, buscando por dónde, se anima también de larga distancia, recupera el número 20, el 7 también. Ah, no quiso entrar también el número 0, el número 11 buscando por dónde, no hay nadie. Cada quien con su chambelán. El número 0 está dentro. ¡Ay! Dos puntotes más para su equipo. Un punto de diferencia, 9-10. Vengan los aplausos, hay que apoyar también a los camaradas de Kiatoni. Hay que motivarlos porque recuerden que esto, aparte de ser un deporte, pues también es una convivencia. Así es, aquí los compañeros de Kiatoni, los amigazos también están dando cátedra de lo que se ha hecho aquí. Así es, antes por ahí los señores árbitros sancionando también ahí una falta. Recuerden que aquí desde la junta previa se explicó todo, así que no puede haber errores. Aquí somos claros. En su segunda falta, el número 0, por ahí creo que estaban comentando. 9-10, un punto de diferencia. Bueno, creo que ya son dos. 11-9, así es. Y se despega el marcador nuevamente, 12-9, así es, y el equipo de Kiatoni, el número 11, buscando por dónde, buscando con quién, el 24, el 9, con toda la calma, el 9, buscando por dónde, hace un lanzamiento, no consigue nada, recupera Tlahui, faltando 5 minutos de juego, el número 5 antes por ahí. El esférico termina por abandonar el terreno de juego. El número 0, el número 9, el 9, el 24, el 24, buscando por dónde. El 9 con toda la calma. A ver si se animan con otra de 3 para igualar los cartones. ¡Ah! Se animaron. Lástima que no se dio antes por ahí. Ahí se hace efectivo el tiempo fuera. Recargado al equipo Tlahui. Así es. Y así es como se está llevando a cabo esta festividad. 12-9 favoreciendo al equipo Tlahui. Así es, recuerden que la diferencia es mínima. Todo puede pasar hasta el último segundo. Con uno de tres, se iguala esto, así que deben de tener precaución también los de Tlahui, porque también los de Kiatoni son reservados, ¿eh? No es que no les guste sacar esas habilidades, nomás que se reservan, porque si no les pueden copiar también las estrategias
Claro que sí, pero pues eso es lo bonito, la convivencia, sobre todo el número 5, el número 5 de Tlahu, buscando por dónde, el número 20, antes por ahí está sancionando, foul 24, foul 24, su tercera falta, su tercera. Ahí por ahí está sancionado también, otra falta. Acumulan próximo tirables. El número 20 a la línea de castigos en su primer lanzamiento lo hace efectivo y se sigue despegando el marcador. 9-13. El número 9 recupera de Quiatoni buscando al 11. El 11 buscando por dónde, buscando con quién. Al número 0 se le escapa. Se le escapa, les está ganando la emoción a estos jovenazos. Les está ganando la emoción y no nos está ayudando mucho eso. El número 7 buscando por dónde. ¡Ay! No quiso entrar. No quiso entrar el esférico. El número 0 nuevamente buscando al número 9. El número 9. Vemos al número 11. A ver qué va a hacer. ¡Ay! Dos puntotes más para su equipo. Dos puntotes más y se, ya estamos cerca, cerca. Faltando 2 minutos de juego. 11-13. 11-13. ¡Ay! Esto. Esto está candente, está riente. Claro que sí tenemos nivel también aquí en Quiatoni, cómo no. Así es. Ay, se intenta meter el número uno, el número uno. Ay, nuevamente se despega el número 15. Ya 15-11. Favoreciendo al equipo Tlahui. Así es, pero tenemos tiempo, tenemos tiempo. Eso, no hay que desanimarse. Recuerden que aparte de ser torneo, es una convivencia. Y qué bueno que se animan a participar. 10 para el tiro. El número 9 se anima y lo hizo efectivo. ¿Cómo no? 14-15, si no me equivoco. 14-15. Un punto de diferencia. Un punto de diferencia. Por ahí un tiempo fuera pide que Tony en la primera oportunidad. Foul número 11. Su tercera falta. Se hace efectivo el tiempo fuera para el Quiatoni. 14-15. ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! Hay que motivar a los camaradas. Faltando un minuto de juego. Faltando un minuto de juego cronometrado. Así es, cronometrado. Recuerden que eso está reñido. Eso está casi parejo. Así que aquí nosotros vamos a demostrar qué tal somos los camaradas de Quiatoni. Claro que sí, regresando un minuto de juego. Y acérquense, tenemos más partidos como estos. Vaya nivel, vaya qué buen espectáculo están dando esos camaradas. Desde el día de ayer vimos con la rama infantil nada más, qué bonito. Un minuto después de los tiros, eso, a la línea de los castigos, el número 7. El número 7 en su primer lanzamiento lo hace efectivo, 16-14. 16-14, su segunda oportunidad, no lo es efectivo, el número 24, el número 24, el número 9, el número 9, buscando por dónde pasar, el número 9, el número 0, el número 0, se desmarca eso, el número 15, 15 al 9, el 9, el 9, buscando por dónde, el 11, se va solo, ¡ay, no quiso, no quiso! Recupera Tlahu, el número 4, el número 4, el número 7, el número 7. Con toda la calma del mundo saben que tienen puntos de diferencia. Así es, así es. 30 segundos de juego, 30 segundos de juego. Y eso está candente, la diferencia es muy mínima. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace Quiatoni? ¿Qué hace Quiatoni? El número 9 buscando por dónde. Cada quien con su chambelán, no los dejan a nadie. Recupera, intercepta el número 5. El número 5 se anima, no consigue nada. Recupera por ahí. 10 segundos de juego. 10 segundos de juego. Antes por ahí marca una infracción los señores árbitros. Foul número 15. Foul número 15, su segunda falta. Así es. Ahí lo recuerden los señores árbitros sancionando. Sancionado todas las acciones. El número 1 en la línea de los tiros. 7 segundos después de los tiros. 7 segundos después de los tiros. Así es. Y el marcador está casi parejo. Casi parejo. 14-16. 14-17. 14-17. Así es. ¡Ay, que se anime! ¡Tiempo, señores árbitros! ¡Tiempo, tiempo, señores árbitros! 17-14. Favoreciendo al equipo Tlahu. Vaya espectáculo que nos dieron.
estos amigazos aquí de San Pedro Quetón, y vaya al nivel de juego que también tienen. Vengan los aplausos, hay que animar a esos deportistas. Claro que sí, estamos contentos, estamos felices. Es la fiesta en honor a San Pedro Apóstolo, claro que sí. Hay que estar contentos, hay que estar felices por ahí. Hacemos la invitación, que todos se vayan acercando, porque tenemos más partidos como estos. Por ahí están los espartanos, todavía ya aseguraron un lugarcito los espartanos. Por ahí también estamos viendo de que sí hay nivel de juego todavía. Así que acérquense, acérquense. Vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir conviviendo con nuestras autoridades, nuestra comunidad en general de San Pedro Quetoni. ¡A la cancha! Quetoni y Llanocrucero en la rama femenil. Después de ese partido, Halcones Amigos. Así es, a la cancha, Quetoni y Llanocrucero. Después de ellos, Halcones y Amigos. Marco.
Bueno. Bien, pues el siguiente partido es entre el equipo de Quiatoni y Llano Crucero en la rama femenil. Quiatoni, Llano Crucero. Bueno, y vámonos con las emociones que emite este gran deporte. Tenemos del lado... De este lado tenemos del lado morado, de color morado a las de Quiatoni y de color negro a las de Llano Crucero. Comenzamos con las acciones, la toma Quiatoni. Quiatoni sale botando, viene esta número 5 con a toda velocidad, toma la 9, la pide, busca la jugada, hace el lanzamiento, nada. Sale en rompimiento Llano Crucero, viene esta número 4 moviendo el balón. Toma control del esférico. Le marcaron la falta ahí. La pide Llano Crucero. La tiene la 5. Hace la individual. Tira nada. Recupera Quiatoni. Vuelve a recuperar Llano Crucero. Llano Crucero con la pelota. Falta. Ahí tenemos la falta. Ya la marcó el señor árbitro. Toma la número 5, viene buscando la jugada, hace la individual, viene la 12, se mueve de un lado a otro, busca a sus compañeras, se prepara, busca el tiro, tira, nada, señores, vuelven a tirar, recupera Llano Crucero, sale, vuelve a tirar, nada, mete la pelota, recupera Quiatoni, Quiatoni hace la seña para salir en rompimiento, falta. Bien, va para Quiatoni. Quiatoni viene con toda la velocidad del mundo. Viene de un lado a otro, controlando la número 12. Viene, falta. Viola, viene a favor de Llano Crucero. Busca el rompimiento rápidamente. No se la dan sus compañeros, se la da la 8. La 8 viene con rompimiento, recupera a Quiatoni. Quiatoni viene con el rompimiento de un lado a otro, busca con quién, recupera Llano Crucero, está sola, tira, canasta para Llano Crucero. Viene la número 10 con toda calma, buscando la jugada, le hace pantalla a su compañera, no encuentra espacio por este, recupera Llano Crucero, recupera Quiatoni, viene la 9, hace la finta, recupera la 10, da... Gira, ya le hicieron un 2, me parece, no, falta para Llano Crucero, viene en rompimiento, van a buscar la jugada rápida y sencilla, de un lado a otro viene esta número 8, fuera, viene Quiatoni otra vez moviendo, con calma, creando la jugada, y sí, ahí por ahí me pueden decir cuál es el siguiente encuentro. Viene Quiatoni buscando la individual, la número 10, se va a meter, va a colar, se la para Llano Crucero. Estas de Llano Crucero, ¿cómo defienden, señores? Viene la número 4, viene con la 5 y se interviene Quiatoni. Muy bien. Ahorita el marcador es parcial, 2-0. Llano Crucero busca ampliar esta ventaja. Viene con uno, viene con otra, cuadra, tira la 4 y nada. Qué bonito juego estamos viendo de estas señoritas, dándolo todo, dejándolo todo en la cancha. Viene Llano Crucero. Viene Quiatoni, Quiatoni viene en el rompimiento. Hace la finta, se la da a la 10, viene botando, quiere colar, no encuentra el espacio, se la da a su compañera, recupera Llano Crucero,
viene con la 3, gira, da el pase erróneo, recupera la 9 de Chiatoni, gira, no encuentra con quién, logra dar el pase, pero recupera Llano Crucero, sale el rompimiento con la número 5, viene en rompimiento, recupera la 12, va a colar, adentro señores. Otra canasta más para Llano Crucero, viene en rompimiento Chiatoni, venga Chiatoni, viene la 10, buscando dónde, por dónde romper esa defensa impenetrable que está difícil de pasar. Recupera la 4, la 4, uy, qué fuerte golpe se dieron. Bien, vamos a tener cuidado con esos tipos de acciones. Va para dónde, para Llano Crucero. Llano Crucero busca con quién. Recupera la 12, viene botando, crea una jugada, se la dan a 12, vuela, nada, recupera Chiatoni. Chiatoni, no, Llano Crucero se puso enfrente. Falta de la número 3, al parecer, sí. Viene acá Chiatoni, luego la número 10, logran hacer la pantalla, por este lado no, recupera, otra vez recupera Chiatoni, fuera. Bien, recupera Chiatoni. Viene con la 10. La tiene la 9. Tira la 12. Nada, recupera Llano Crucero. Viene con el contragolpe. La viene creando. Va a colar la 5. Calma, dice. La número 4 va a entrar. Cuela. Nada. Falta. Bien. Falta, vamos a la línea de tiro libre, falta de la número 7, tira, nada, viene en esta, este tiro se retoman las acciones, viene la número 4 con el, su último tiro, tira, nada, recupera, marcó falta de la número 3. Viene Chiatoni en rompimiento, buscando el, la canasta, pero no las deja estas de Llano Crucero, son aferradas estas muchachas. Le dan la vuelta, viene con la número 3, recupera Chiatoni, Chiatoni también es aferrado. Un minuto de juego, nada. No quiere entrar simplemente ese balón, viene con la 5, la 5. De Llano Crucero, tira, nada, viene la 10, la falta. Saca Chiatoni, Chiatoni viene contra el contragolpe, busca con quién, recupera Llano Crucero, viene, recupera otra vez Chiatoni, 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 Chiatoni. Busca con quién, y ya le marcaron un 2. Para Chiatoni, va a sacar 10 segundos de juego. Falta 2 posibles para Chiatoni. Ahí tenemos a la número 5 en la línea de tiro libre, nada. Venga, Chiatoni. Tira, nada. Recupera otra vez Chiatoni. Tiempo, señores, no hay para más. Marcador parcial 4-0, favor Llano Crucero. ¿Me podrían decir? Siguiente partido en la rama varonil, Halcones
contra amigos, Halcones versus amigos. Vámonos a la acción del segundo tiempo. Comenzamos con la emoción del básquetbol, tira adentro, iniciando la segunda mitad y ya anotó Llano Crucero ya para ampliar esta ventaja. Ni bien nos estábamos acomodando para que iniciara uno a tomar su cerveza. Bueno, comenzamos con esta acción, viene Kiatoni, Kiatoni buscando no irse en cero, falta, va para Llano Crucero. Llano Crucero viene en el rompimiento, viene con la 12, la 12 hace la individual, se interviene Kiatoni, Kiatoni en el rompimiento, viene con la 12, tira, nada, viene con la 12 atenta en el contragolpe, la 3 tira, no, no entró, la 4, ahora sí entró, qué bonita canasta, señores. 8-0, marcador parcial, favor Llano Crucero. Viene Kiatoni buscando la canasta. No puede, no ve cómo, no encuentra con quién, andan el giro, busca la 9. Ya casi se la gana Llano Crucero, viene otra vez la número 9, busca con quién, busca con la 10. Nada, la 5 tira, tampoco, oh, no quiere entrar esa pelota, simplemente no quiere entrar. Viene la 12, no deja pasar a Llano Crucero, Llano Crucero viene contra el golpe, la da la 3, vio marcar un falta de la número 10. Dos posibles para el número 3, se pone en la tira. Tira, nada, otro más. Tira, nada, recupera Llano Crucero. Llano Crucero con la 5. Ay, no quiso entrar. Viene con el rompimiento, Kiatoni, viene Kiatoni, viene Kiatoni. Recupera Llano Crucero. Una defensa impenetrable este día para... para Kiatoni, tira, nada, viene Kiatoni, Kiatoni, un, dos, viene botando, se le paran, y fuera. Morados, va para allá, dice el profe, el compañero Miguel, hay un saludo para el profe Miguel, que ahorita va a tener una bonita exhibición de BMX, recuerden, para que estén atentos. Bien, bien, viene el rompimiento, Llano Crucero, Llano Crucero con... tira, nada, da el bote, no quiere entrar ese balón ahora de parte de Llano Crucero, recupera, va en el rompimiento Kiatoni. Se encuentra contra una muralla impenetrable de Llano Crucero. Salió, ¿va para dónde? Ah, para Kiatoni. Recuperó Llano Crucero, Llano Crucero contra el mundo, la 12. Recupera la 5, la 5 tira, nada. Pero vuelve a recuperar la 12. Esa 12 entró con todo, señores. Viene el rompimiento, agarra la número 8, número 5 otra vez. Busca con quién, la 4. Se la da la 12, tira, dentro, señores, qué bonita coleada hizo esta número 12. Ha entrado con todo en ese partido, recupera balones, tira, da pases. Bien, viene Kiatoni en el contragolpe, no ha encontrado cómo hacer una canasta. Está complicado, pero no imposible. Bien, viene Llano Crucero otra vez, aquí en la cancha de Kiatoni, tira, nada, recupera Llano Crucero, nada, ahora no quiere entrar, viene el rompimiento, Kiatoni no se quiere ir en ceros, viola, saca Llano Crucero,
vienen en contragolpe, la viene manejando la jugada, va a colar, dentro, señores, qué bonita jugada, sencilla y fácil, para agregarle dos puntos más a esta cuenta. Viene Keatoni, Keatoni de un lado a otro. Vamos, chicas. Bien, aquí también tenemos una convocatoria de parte de Santana del Río para los que aman este deporte y lo llevan a cada momento de su vida. Se les hace la invitación al torneo que hacen 26, 27 y 28 de julio en la feria anual de esta comunidad. Un minuto de juego, un minuto de juego. En la rama varonil, femenil, juvenil, sub-20, pasarela y libre. En categoría varonil, tercera fuerza, representativo, femenil, representativo, varonil, juvenil, sub-20. Para que el que guste llevar equipo, estar ahí en Santana del Río, se le hace 30 segundos de juego. Pues ahí está la invitación de parte de Santana del Río para los que gusten acompañar en esta comunidad. Bien, siguiente juego también en la rama varonil, Halcones contra Amigos. Aquí ya estamos dando los últimos. ¡Ay, qué bonita! No se fueron en cedos, Keatoni. Tiempo, señores árbitros. Marcador final 16-2, favor Llano Crucero. Siguiente partido, Halcones contra Amigos en la rama varonil. Y también les hacemos la invitación del maestro Miguel, que va a hacer una pequeña exhibición de BMX ahorita en punto de las 6 de la tarde, para que estén atentos de este bonito deporte que igual que viene a mostrar el maestro. Él ha sido partícipe en varios eventos deportivos de BMX, no solamente nacional, sino internacional y mundialmente. Es un deporte diferente, muy que el básquetbol, que el fútbol, que comúnmente se juega, para que vayan conociendo un poco más del BMX y lo vean cómo se practica este deporte. También me comentaba el maestro que igual tiene una competencia internacional, igual ahí va a estar participando, va a ser representación de México, para que conozcan y le demos el apoyo. El maestro aquí ha estado también dando exhibiciones, no solamente aquí en Keatoni, en diferentes comunidades, para dar a conocer este bello deporte de lo que es el BMX. Bien, vámonos a las acciones del siguiente encuentro. Halcones contra Amigos. Halcones contra Amigos. Aquí ya están reportando números. A ver qué tal se pone este encuentro. Ya están calentando los equipos. Saludos para el maestro Shaq, que ahí está muy serio el día de hoy. ¿Quién sabe qué está tramando el maestro Shaq? Muy serio el maestro, muy serio. Una sonrisita mínimo, maestro Shaq.
Ahí también le mandamos un saludo al maestro Alberto Gatica, Vladimir. Aquí dando, apoyando en la mesa en todo momento en este evento deportivo que se llevó desde ayer en la categoría infantil, que igual ya hay, ya están los tres lugares, que igual ahorita que terminando el torneo de la categoría libre, se van a hacer las premiaciones, libre varonil, libre femenil y infantil también en sus tres lugares. Hubo participaciones. Aquí me acaban de comentar cómo quedaron las premiaciones en la rama infantil el día de ayer. En primer lugar se lo llevó Halcones de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. El segundo, Jaguares, me corrigieron. El segundo lugar se lo llevó Niños Héroes del equipo Dragones. Y el tercer lugar se lo llevó Llano Crucero, igual que vino a competir aquí en Quiatoni. Como podemos ver, ya en un momento más comenzamos en las acciones del siguiente partido, del siguiente encuentro, Halcones contra Amigos. Ya se encuentran calentando estos muchachos para darle emoción a este encuentro. Aquí son fan del básquetbol. Salen deportistas muy buenos, llevan representaciones a nivel preescolar, primaria, secundaria, llevo, y también libre, también en categoría veteranos, también hay muchos compañeros que ahí van y participan, dan cátedra del juego del básquetbol. Es un gran y bello deporte. También hacemos el recordatorio de ahorita, vamos a tener una exhibición de BMX a cargo del maestro Miguel Ángel, que viene de parte de la Supervisión de Educación Física de como cabecera de Matatlán. ¡Vámonos con las acciones del siguiente partido! Halcones contra Amigos, claro que sí. Para los que son amantes de este deporte, comienza el siguiente encuentro. Tiempo, señores árbitros. Dando las últimas indicaciones, el árbitro Shaq. Balón, pide el árbitro. ¿Para dónde va? Vuelven a brincar aquí los muchachones. La gana Halcones, viene con el balón haciendo tira de tres y no quiso entrar, recupera Amigos. Viene creando el teque maneque de la jugada del básquet. Viene el 7, se mueve de un lado, cuela. Uy, no quiso entrar, señores. Qué bonita coleada iba a ser. Bueno, para la otra, marcaron falta, saca Amigos. Amigos buscando con quién. Recupera Halcones, viene en contragolpe. Halcones, nada. Recupera Amigos. Amigos, ¿con quién? Viene en el rompimiento, el 30. A toda velocidad arranca, quiere colar. Uy, ya le marcaron la falta. Del número 10, me parece.
Bien, saca amigos, tiene el 30, dispara, nada, erró ese tiro, va a sacar Halcones. Halcones viene con el 7 viene botando, viene manejando el teque maneque también de este lado. Hacen la jugada, el 17, ¿con quién? Se equivoca, se la da a los amigos vienen con el rompimiento, buscan con quién, la mueven tranquilamente, dicen que por acá, por allá, falta, señores. Del 7, me parece. Sí, ya me dijeron que desde el 7, dos posibles, tira el 7 de amigos, nada. Un tiro más para amigos. Para abrir el marcador, busca con quién, dando las últimas indicaciones ahí el árbitro Matías, tira, nada, recupera amigos, tira, nada. Otra vez a la bala, línea de tiro libre, dos posibles. Ahora sí, ya hay puntos para amigos. Entró una, entrará, y entró la dos. Abrimos este marcador, marcador parcial 2-0, favor amigos. Viene Halcones, Halcones, buscando con quién. Va a buscar a Colar, recupera amigos, viene el rompimiento, va a Colar, no, se la da a su compañero. Fintó que iba a Colar, recupera el 30 con el 7. No, no hay con quién, busca. No, pues no, recupera amigos, y se la volvió a dar. Oh, no quiso entrar esa coleada, va a Halcones, dice calma, 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 calma. Piden calma, Halcones. Halcones viene con el teque maneque. Viene un 2. Nada. Ay. Viene otra vez aquí el señor dándole cátedra a estos muchachones. Hace la finta, tira de 3. Nada. Bien, viene el saque de amigos. Amigos con calma. Vienen pensando la jugada. Concentrados en el partido. Viene entrando el 30 con calma, le pide que se alineen sus compañeros, hace un giro, va a intentar colar, va a colar, va a colar, va a colar. Nada, ya le marcaron falta el 7. Nada. Dentro, una, señores, 3-0 marcador parcial, favor, amigos, viene Halcones, Halcones busca con quién, tira, nada, viene el 30 pide que se muevan sus compañeros, trata de hacer más rápido la jugada, busca cómo, dale al 7, tira el 7, ay, se quedó cerca, recupera Halcones, viene en el rompimiento el 17, busca con quién, ay, se le puso amigos con la defensa, no deja tirar, recupera el 17, tira, nada, da el rompimiento, ay, dentro, señores, qué bonita la hizo, amigos. Ahora sí, amplían más el marcador. Viene Halcones. Halcones con calma, viene manejado. ¡Uy, qué tapón, señores! Viene aquí el rompimiento, el 30, cuela dentro. ¡Qué bonitas jugadas acabamos de ver, señores, del 30! Iniciando de aquí con un tapón y haciendo el rompimiento y todavía colando y consiguiendo 2 puntos. Falta 2 minutos de juego, señores, 2 minutos de juego. Viene el 17, ¿con quién? Recupera, dando cátedra al señor. ¡Ay, qué bonita coleada! El 10 la recupera, ¡nada! ¡No quiso traer ese balón! Dan el rompimiento, ¡uy! ¡Fuera! Viene Halcones con el tiro. ¡Ay, qué bonita!
¡Qué bonita canasta! Viene. Ya abrieron el marcador, Halcones. Un minuto de juego. Fuera, va para amigos. Amigos, viene con todo. Viene buscando ampliar más el marcador. ¡30 segundos de juego! Viene Halcones con la jugada, quiere ampliar el marcador, dice. Aquí mueve con el 7, se va a preferir para tirar, nos engañó, tiro. ¡Sí! Y consigue otra canasta, Halcones. Aquí, 10 segundos de juego, tira el 30. ¡Uy, qué bolita canasta! Ese 30 nos está dando una cátedra. Cuela, tira de 3, taponea. Señores, qué buen jugador es este 30. El marcador parcial 4-9, favor amigos. Y se acaba la primera mitad, primer tiempo. El primer tiempo. La última de amigos. Marcador parcial, 4-10, favor, amigos. Fue de 3 puntos la última canasta, señores. Viene Halcones, Halcones tratando de recuperar la ventaja que tiene ahorita por parcialmente amigos. Buscaron el tiro, viene ese 30 en el rompimiento con el 24. ¡Uy, qué bonita le hicieron! ¡Qué bonito rompimiento! ¡Qué cátedra nos dan estos muchachos! Vienen aquí buscando también. Halcones también no quiere dejar una que se les vaya. Recupera el 30. Otra vez viene manejando este equipo el 30, buscando hacer la individual. No, recuperó Halcones, viene el 10, va a colar. ¡Uy, qué bonito tapón se lo puso! Oh. Alto, ahí pide calma el señor árbitro. Viene el rompimiento del 24, va a colar. No entró, lo quiso entrar ese balón. Viene en rompimiento ahora Halcones. ¡Uy, aguas! Tiempo. Tira. Viene con rendimiento el 30. La recuperó. ¡Ay! A pesar que se la dieron larga, trató de recuperar esa pelota. Viene el 30 con el rompimiento. Se la da. Mueve con el 7. Viene a toda velocidad, quiere colar, quiere hacer la suya. ¡Ay! Se le puso el 10 enfrente, no dejó que colara. Falta, ya marcó el señor árbitro. Marcador parcial, 4-12, favor amigos. Viene el 30. Falta. El 7, me parece. Parece, no.
pasado, güey. ¿Quién? Sí, güey. ¿Quién? El de negro. El azul. Ese. Ese. Bien, continuamos las acciones de este encuentro. Tira amigos, recupera halcones, vienen el rompimiento. Ay, recuperó nuevamente amigos, halcones pide calma, tira, qué bonita jugada. De dos, me parece, sí, de dos. Marcador parcial, si es 6-14, favor, amigos. Amigos, viene con tiempo. Tiempo, árbitro. 2 minutos de juego. 2 minutos de juego. Va a sacar amigos. No, halcones, perdón. ¿Dos posibles? Sí, dos posibles. Favor de amigos. Bien, viene, recuperó amigos, falta dos posibles del 23, viene a la línea número 7, dispara, nada, no quiere entrar ahora el balón, venga, número 7, tira, nada. Recupera de todos modos, amigos, otra vez del bote. Viola de amigos. Viene halcones en el saque. Con calma viene este 23. Buscando cómo hacer la jugada. La da aquí. Viene a colar. Cuela. No, no quiso entrar ese balón. No quiere entrar ese balón. Simplemente no quiere entrar el balón aquí con halcones. Viene amigos, 30 segundos de juego, nada, recupera halcones, viene en rompimiento, se la encuentra el número 30, el 7 tira, ¡ay, qué bonita coleada! 10 segundos de juego. Viene halcones, ¡ay, qué bonito tapón! Es de 30, cómo da cátedra del juego. Tiempo, señores, tiempo. Siguiente partido, Tlawi contra amigos. Tlawi contra amigos. Siguiente encuentro, Tlawi contra amigos.
Así es, ya tenemos también a otros dos equipos. Ya estamos llegando a la recta final. Tlawi y amigos en el rectangular y el esférico. Corresponde al equipo amigos el 24, buscando por dónde se anima en un lanzamiento. Antes recupera el número 20 al 1, el 1 al 5. Hasta adentro, jaja, y no quiso. Estamos a punto de que se abriera el marcador, pero todavía no se hizo efectivo el número 17. Número 17 también se intenta, no consigue nada. Recupera el número 20, el 20 al 7. El 7 con toda la calma nuevamente al número 20. El número 20 buscando al 5, el 5 al 7, el 7 al 1. El 1 se mete también, quiere hacer las suyas. Y ahí está, se abre el marcador. Se abre el marcador con dos puntotes para Tlawi. Así es como estamos llegando a la recta final de este torneo. Ráfaga de básquetbol, el número 7. El número 7 buscando por dónde también se anima de larga distancia. Antes el número 20, el número 20 al número 5, el número 5. Buscando los refuerzos, el número 1, el número 1 al número 7. El 7 buscando por dónde, el número 20, el número 4. Se mete eso, dos puntotes más para su equipo. Dos puntotes más, así es, si no me equivoco, 4-0. 4-0 y el esférico en poder del número 17 al número 7. El número 7 también quiere hacer de las suyas, buscando por dónde se animan eso. Dos puntotes más para su equipo. Dos puntotes más para su equipo, así es. Recuerden que el que gane de acá va con mensajeros. Ya vamos peleando lugares, ya estamos en la recta final. El número 4 se eleva, no consigue nada. Antes por el esférico, termina por abandonar el terreno de juego. El número 1 con el esférico en su poder. Se anima también, no consigue nada. Recupera Tlawi nuevamente. El número 4, antes por ahí los señores árbitros, antes por ahí sancionando las acciones de este partido. ¿Contó? ¿Contó? Tiene una oportunidad más este número 1, nuevamente se elevan dos puntos más para su equipo, el número 30. Hace un rato estuvieron imparables los jovenazos y ahorita sí se ve que ya están cansados. El número 30 buscando por dónde, el número 24, el 24 se anima, hace su lanzamiento, no consigue nada, recupera Tlawi. El número 7 antes por él interceptan el esférico y el poder, y el esférico está en poder de Tlawi. Así es, nuevamente el número 4 se eleva y a ver qué nos dicen los señores árbitros. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta y hay un posible más. A la línea de los castigos, el número 4. El número 4 hace su lanzamiento. No consigue nada, recupera por ahí el equipo. Que antes por ahí, la ley de la alternancia. Y le corresponde. Aquí a Tony, ese rompimiento estuvo muy bueno, lástima que fue mal ejecutado. Y el esférico lo recupera el equipo de Tlawi, nuevamente buscando por dónde. El número 7 busca el número 5, el número 5 abajo de la tabla, querían hacerlo en corto, lástima que no se pudo. El número 30 también se anima y dos puntos más para su equipo. Dos puntotes más para su equipo, 4-10. El esférico está en estos momentos, 4-10. Foul número 30. Y el esférico lo pone en circulación el equipo de Tlawi. Antes por ahí se roban, se va solo. Y dos puntotes más para su equipo. Venga, ya está reaccionando que Tony, ahora sí ya. Ya creo que ya se enteraron que hay premios. Por eso ahora sí ya le están echando ganas. El número 7. El número 7 al número 1. El número 1 buscando por dónde. El número 1 también se anima. No consigue nada. Antes por él recuperado. Nuevamente lo recupera Piquetoni. Recupera Piquetoni. No lo dejan. Cada quien con su chambelán.
aplica la ley de la tardancia. Y el esférico se queda para Tlaui. Antes por ahí. Ah, hijo. El árbitro estaba ya buscando una escalera y aquí de volada el 20 lo bajó de un brinco nada más. No, hombre, pues así como. Sí. Exacto. Preocupados por el esférico y el esférico ya había volado. En su segunda oportunidad, vamos a ver si hace efectivo. El score está en sus momentos 10-6. 10-6. El número 7, al número 5, el número 5, al número 7. Nuevamente busca, hace su lanzamiento, no consigue nada. Nuevamente se elevan dos puntotes más. Dos puntotes más para Tlaui. Y ya esto se va disparando. 12-6, el número 7 también no se quiere quedar atrás. Se anima. 30 segundos de juego, 30 segundos de juego. En lo que el número 30 también antes por ahí. La intención era buena, la ejecución fue mala. ¡Ay, qué bonito! En tres pases nada más. Se hizo efectivo. Se hizo efectivo. 14-6. 14-6, el número 24. Faltando segundos de juego. Faltando segundos, jovenazos. El tiempo no espera. El tiempo no espera. Tiempo, señores árbitros. Tiempo, señores árbitros. El score hasta estos momentos. 14-6. 14-6. Y lo va a poner en circulación el equipo de Keatoni, el equipo Amigos. Así es, el equipo Amigos. Recuerden que ya estamos peleando algunos lugares. Ya también más al rato hay que están invitados a la premiación. Por ahí el que está esperando nada más contrincante es el equipo de Teoti, Espartanos. Claro que sí, el número 5 se eleva también, hace su lanzamiento efectivo. Un rompimiento por ahí. Antes por ahí el esférico abandonó el terreno de juego. El número 1 al número 7. Con toda la calma. No hay problema. Saben que llevan ventaja. El número 1 se eleva. El número 4, perdón, se eleva y hace efectivo su lanzamiento. Libres 2. Va a la. 1. Con esta continuamos las acciones. Nada, pero aún así recupera Tlaui, qué bonita canasta. Viene Keatoni, los amigos. Gira el 30 ha dado cátedra en estos partidos. 30 segundos de juego. Ah, qué bonita. Marcador parcial. 27-6, favor Tlaui. 27-6. Viene amigos. Recupera Tlaui. A toda velocidad. El 7 con el 5. Tira. Y todavía cuenta esta canasta. 29-6. Tiempo. Tiempo. Marcador final 29-6, favor Tlaui. Siguiente encuentro en la rama, me parece que es femenil. Semifinal, rama femenil, Llano Crucero contra Nubes. Ah, este encuentro que promete sacar chispas. Se le hace la invitación a Llano Crucero y a Nubes para el siguiente encuentro que promete sacar chispas de la categoría femenil semifinal. Ya se encuentran calentando Nubes
y ya no crucero. Semifinal en la rama femenil. Ya marcó. Aquí para que reportar números, por favor. Bien, vámonos con la acción. ¿Listo el tiempo, señores árbitros? ¿Claro? Vámonos, claro que sí. Semifinal, categoría femenil, llano crucero contra nubes. Empiezan las acciones. Fuera, va a sacar nubes. Nubes viene manejando el teque maneque para... Bien, viene Nubes, dispara, ¡oh! Y cerca se quedó para meter esa canasta de tres. Un, dos. Viene llano crucero con el teque maneque, claro que sí. Viene manejando el cinco, haciendo la jugada, tratando de buscar la primera canasta para abrir el marcador, recupera, fuera. Me parece que va para Nubes, sí. Bien, recupera llano crucero. Esta 12 ha dado cátedra en la rama femenil de llano crucero. Hace pantalla, cuela, tira. Qué bonito juego estamos viendo de ida y vuelta. Nubes con toda la actitud. Busca con quién. Llano crucero. Llano crucero no se deja, quiere abrir el marcador, tira la 4 y nada, señores. Viene la 9, tratando de hacer el rompimiento de la 4, la 4 tira, ¡uy! Se ha quedado cerca. Viene en este ida y vuelta. La número 8 con la 5 y ahora sí abrimos el marcador. Me abrió con una bonita coleada la número 5 de llano crucero. Viene esta 9, que ha dado igual una cátedra en el juego. Recupera, defiende, da la vuelta, pide esa 30, consigue, la da la 4, la 4 tira, nada, recupera. Llano crucero viene con el rompimiento, va a colar la número 5, nada, recupera la 12, tira, nada, recupera otra vez llano crucero con la número 4, con la número 5, da la número 12, tira, nada, recupera la 4, ay, ahí por ahí se cayó, todo bien, vamos a tener cuidado, juega limpio, siente tu liga. Tranquila, dice la número 5. Vamos a manejar el juego, los tiempos, otra vez. Ay, pero hoy pierde el balón, pero lo recupera otra vez fácilmente. La 12 viene botando, viene de arriba, abajo, al lado. Hasta por los cielos viene esa 12. Fuera, viene Nubes. Nubes con el saque. Viene,
quiere ir contra el contragolpe, pero fue muy erróneo, viene Llano Crucero, con la 12 otra vez, viene la 8, busca el tiro, tira, nada, fuera, va para Nubes. Cambio, piden ahorita que se le pueda dar. ¡Ay, no entró! ¡Ah, no, no entró! Qué bonita jugada había hecho Llano Crucero, pero se quedó cerca del tiro, se salió. Al parecer pensábamos que iba a entrar, pero no entró. Viene aquí Nubes con la 30, pide la 9. La 9 tira, nada, recupera Llano Crucero viene con la 5 viene, va a colar, nada. Falta de la número 9, me parece. Cambio. Entra el número 7. Viene la 4, buscando la jugada. Busca con la 30. Va a mover con la 7. La 7 busca con quién. Ahora sí se ve este cambio que entró a revolucionar a Nubes. Tira la 3, no quiere entrar ese balón, recupera Llano Crucero. ¡Ay, qué bonito tapón! Viene la 9 busca con quién, le van a dar vuelta toda a la jugada. ¡Tira! ¡Nada! Recupera Llano Crucero. Viene con la 5. ¡Ay! Se le alargó el balón. Viene con la 8 con la 5. Va a tirar. ¡Nada! Recupera Llano Crucero, nada, simplemente no quiere entrar, se ha puesto especial el balón, no quiere entrar en esta noche. ¡Ay, qué bonita canasta, señores! ¡Qué bonita canasta! Y se empata este marcador 2-2, viene Llano Crucero en el contragolpe, no lo deja, falta. Y ahora marcó el señor árbitro de la número 3. Bien. Trae porra Nubes, ¿eh? Que se escuchen esos aplausos, esa porra. Venga, Nubes. Llano Crucero va a la línea de tiro libre. Tira. Nada. No consiguió la canasta. Bien, un tiro y se reanudan las acciones. Tira. Nada. ¿Quiere? Un minuto de juego, señores. Un minuto de juego. Vamos a cerrarlo fuerte, señoritas. Vienen contra el golpe Nubes. Busca con quién Nubes. Vienen contra el golpe. Recuperó Llano Crucero. Llano Crucero viene con la 5. La 5 quiere con la 12. Recupera Nubes, viene contragolpe, busca con quién, va a meterse hasta la casa. ¡Uy! Viola, antes, señores. Ah, ya pensábamos que iba a conseguir. 30 segundos de juego. De la número 3, falta. Vamos, ¿a dónde vamos? A la línea de tiro libre. Dos posibles. Viene la 5, tira. ¡Uy! ¿No estará ahí el número 20 de Tlawi para que le baje el balón? Ah, ya consiguieron otro balón. Dale. Continuamos. Hoy ya no necesitamos al muchachón de Tlawi. Bueno, continuamos con las acciones. Número 5. ¡Uy! Adentro. Cambio. Están pidiendo cambio las... Tiempo, señores, se acaba la primera mitad de esta flamante semifinal. Es seguido, dice el señor árbitro.
Bien. Va a defender Llano Crucero, el marcador parcial, 3-2, favor Llano Crucero. Viene Nubes buscando con quién recupera la 4, la 4 anda con todo, quiere llegar hasta la final. Nubes tira, uy, no lo consiguió, creo que marcaron ahí una falta, sí señores, va para Llano Crucero. Llano Crucero pide que replieguen a su equipo, viene la 5, les habla, gira la 6, la 6 viene con la 8, la 8 tira, nada, recupera, ay, quedó cerca, señores, viene el rompimiento, la número 7, se frena, dice no, aquí vamos a hacer las cosas calmadas, vamos a manejar el teque maneque con la jugada número 3, tira, uy, cerca señores, recupera ya lo crucero, no dejan pasar, quieren hacer el contragolpe, viene, recupera el 5, trata de tirar, uy, adentro señores, de 2, ¿verdad, maestro? Sale, gracias. Marcador parcial 5-2. Falta de la número 5, me comenta el señor árbitro. Ahí tenemos, busca, no dejan de buscar, tira, uy, cerca. Se quedó muy cerca esa bala. Viene Llano Crucero, recupera Nubes, ah no, recuperó, no dejaron que recuperara bien Nubes, tira la 12, uy, cerca se queda señores, viene Llano Crucero, recupera, uy, qué fuerte choque, tengamos cuidado señoritas, todo bien, preguntan, ya marcó la falta, van a sacar Llano Crucero, marcan a una, tira, nada, va Nubes, Nubes, recupera, ay, qué bonita, viene la 3, viene con la 30, pide calma la 30, con quién, dice, por acá, por allá, ah, se erró el pase, viene la 2, va a calar, se la da la 5, uy, adentro, otros 2 puntos más para Llano Crucero, 7-2, marcador parcial, pero no deja de... Falta de la número 5. Número 3. Ah, ¿hay 3 posibles? 3 posibles. Ah, su mecha. Vamos a ver. Venga, chicas. Tratemos de meterla. ¡Adentro, señores! ¡Qué bonita! Venga, Nubes. ¡Adentro, señores! Uno y se reanuda las acciones. ¡Adentro, señores! Marcador parcial 5-7. Se pone interesante este juego. 5-7. Viene Llano Crucero con el rompimiento. ¡Qué bonita semifinal estamos viendo! Quiere dar la vuelta, dar la vuelta. Falta, ay, de la número 4, posibles, dos posibles, tira Llano Crucero, nada, nada señores, recupera Nubes, falta, ¿para quién va? Número 6, favor Nubes. No hay acumulables. No. Viene Nubes, ¡ay, quedó largo el pase! Bien. Faltando 3 minutos con 30 segundos. Viene Llano Crucero tratando de buscar ampliar esta ventaja. Viola va a sacar Nubes. Rápido, señoritas, rápido para que se vea esta ventaja. Recuperó Llano Crucero. Salió. Falta de la 30, me dice el profe.
Viene con la 9, la 9. Viene la 12, la pide la 6. Tira, no consigue el tiro. Oh, ya marcó falta. Va para de la número 7. 6. Ya no, crucero. Viene con la 3. 3. Viene con la 9. La 9. ¡Ay! Le quedó largo el pase. Acumulativos en contra de Llano Crucero. Viene la 9, contragolpe, va a dar el pase. Falta. Acumulativos de la 8. Dos posibles. Acumulativos. Viene la 9. Uy, se quedó cerca esa canasta. 1 y continuamos. No quise entrar ese balón. Viene Llano Crucero en el rompimiento. Viene el 5. Llano Crucero tira, nada, fuera. Viene Llano Crucero tira, nada, recupera la 4, falta. Vamos a la línea de tiro libres. Tercera falta. Uno y continuamos. Venga, chicos, tira adentro. Venga, Nubes. Viene con el rompimiento, Nubes. La número 4 busca con quién. ¡Uy! Segunda falta. Ahí vamos otra vez a la línea de tiro libre. Dos posibles. Venga. Marcador parcial 8-5. Uy, cerca quedó esa bala. Viene la número 4. Nada. Recupera Llano Crucero, perdón, Nubes. ¡Adentro! Hay nada más, señoritas, hay nada más. Y viene un punto de diferencia. Un punto de diferencia, 7-8. 30 segundos de juego. Y en el pase... Busca con quién. ¡Ay, se le va! ¡Ay, señores! ¿Qué? 15 segundos de juego. 15 segundos de juego. 15 segundos de juego, señores. Entra la 4. Nada. Va a entrar la 5. Colea. ¡Oh, nada! Dos posibles. Viene la 5. Tira. Nada. Después de los tiros, 3 segundos. Adentro, señores. 9-7, marcador parcial. 9-7. Se termina esta emocionante semifinal. Marcador final 9-7, favoreciendo a Llano Crucero. Siguiente partido.
el siguiente partido? ¿Es Tlawi? ¿Tlawi contra Mensajeros? No, Tlawi Amigos. No. No, Tlawi Amigos ya pasó. Tlawi Mensajeros, semifinal. Siguiente partido en la rama varonil. Tlawi contra Mensajeros. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué partido acabamos de ver, de presenciar en esta bonita tarde, en esta bella comunidad de San Pedro Quiatoni, en la rama femenil Nubes de Quiatoni, enfrentando nada más y nada menos que a la quinteta de Llano Crucero! Por su parte, Llano Crucero avanza y se va a la gran final, enfrentándose a sus amigas y paisanas de Tepuxtepec, Mije. De este lado estaremos presenciando en la rama varonil Tlahuitoltepec en contra de Mensajeros. Ambos equipos ya tuvieron su oportunidad y están ahora en el rol de perdedores. Allá, si no me equivoco, Teotitlán ya nada más está esperando finalista. Ellos tienen el campeón ganador y en estos momentos se va a la cancha Tlawi en contra de Santa Ana del Río. ¿Ya están las entradas? Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá. Mira cómo me les amenea. Yo sé que te gusta el tacata. Te gusta el ta, te gusta el tacata, gata. Te gusta el ta, te gusta el tacata, gata. Muévete así, muévete así, muévete así, así, así. Muévete así, muévete así. Tlawi, que viene de un torneo allá en Metaltepec, Mije, si no me equivoco. Ahí en donde enfrentaron en la gran final a los Olímpicos de Atepec. Y por cierto, Tlawi quedando en primer lugar y Olímpicos de Atepec quedando en segundo lugar allá en Metaltepec, Mije. Hasta ahora vemos nuevamente a Tlawi. Ya tenía rato que no veíamos a un representante, a un representativo de Tlawi en esta comunidad de San Pedro Quiatoni. Por su parte, Santana del Río acaba de participar allá en el torneo Relámpago de Básquetbol allá en San Juan del Río, que se llevó a cabo durante los días 24 y 25 de este mes, en donde también llegaron grandes equipos. San Lorenzo, por ahí también vimos a Satmo, que me parece que ocupó un lugar, no recuerdo qué otros equipos estuvieron. Por su parte, en la rama femenil también estuvo en la rama femenil Pasarela, si no me equivoco, estuvo Mitla y el equipo de San Juan del Río. Por ahí también participaron los niños de San Pedro Quiatoni allá en la comunidad de San Juan del Río, quedando nada más y nada menos que en segundo lugar a los niños ahí de la primaria Miguel Hidalgo, que llevaron a su equipo conjuntamente con los padres de familia, con el apoyo por supuesto de la autoridad municipal, que amablemente aportó el transporte, la Urban. Es así como los niños fueron a San Juan del Río y se trajeron el segundo lugar. Desafortunadamente a otras comunidades no hay apoyo por parte de la autoridad. Sin embargo, ahí está. Este es el básquetbol. Este es el básquetbol. Capitán de... Y así se vive. De Mensajeros. Capitán Mitla, de Mensajeros. Cierto, quedando en primer lugar. Vámonos al terreno de juego, ya se van preparando los señores Mensajeros, árbitros. Mensajeros, reportar números. El señor anotador ya está listo. Y de este lado nos vamos a arrancar y los voy a dejar en manos entonces del narrador
se va a aventar la primera parte aquí entre los camaradas que estamos acá. Trataremos de llevar a cabo la narración de este partido entre Mensajeros y Tlahuitoltepec. Por mi parte, cedo entonces el micrófono aquí al amigo Gamaliel, que viene amablemente a narrar este partido. Y así es como estamos arrancando con este partido también. Muy prometedor el número uno, le intenta de una vez, porque sabe que el tiempo no espera. Así estamos peleando lugares, ya estamos peleando lugares, así que hay que acercarse, hay que venir a ver y apoyar sobre todo a estos jugadores. 10 para el tiro. Antes por ahí recupera Mensajeros, también Mensajeros habilidosos. El número 11 se va solo y se abre el marcador. Claro que sí, Santana del Río está presente. Aquí están los camaradas Mensajeros. Qué bien que se dieron cita. Igual ya nos hicieron llegar la convocatoria. Hace un rato la estuvimos compartiendo. Eso, ahí están los señores árbitros, atentos a todas las acciones. Foul número 15, si no me equivoco. Y el esférico lo pone en circulación el equipo de Tlahui con el número 7. El número 7 buscando por dónde. También se animan los Tlahui. El número 1 se eleva, no quiere. Antes por ahí. Foul número 15. Hay dos probables a la línea de los castigos. Eso. Y no hay formación. Recuerden que hay que priorizar el juego limpio. Estamos en un torneo, pero también es una convivencia. Ya incluso se dijo en la junta previa, no queremos conatos de violencia. Queremos que todo se haga bien y bonito. Se posición de bola, eso, el número 7. 2-2. El número 7, el número 5, buscando por dónde, el número 5 nuevamente, antes. Dos iguales. Foul número 1. Así es, Mensajeros, ya conoce esta cancha, siempre ha estado participando. Igual los amigos de Tlahui, en diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de verlos. Los que sí se desaparecieron por completo fue el equipo de Satmo, esos sí se desaparecieron por completo. Antes por ahí le quitan, roban nuevamente el número 10, se anima, arriba, dos puntotes más. ¿Cómo no? Santana del Río presente y el esférico en poder del número 7. El número 7 buscando al número 1, el número 1 también se eleva. Tres puntos también para su equipo, tres puntotes para su equipo. El número 15 con toda la calma del mundo, al número 10, buscando por dónde, al número 5, nuevamente al número 8, el 8 buscando por dónde, antes por ahí se atraviesa el 10, el número 20 con toda la calma, igual manejando, viendo al número 1, viendo por dónde, se cuela el 4, y antes por ahí le robaron el esférico, foul número 5. Hay dos probables a la línea de los castigos, el número 4, vamos a ver si los hace efectivos en su primer lanzamiento, no consigue nada, en su primer lanzamiento no se hizo efectivo, vamos a ver el segundo, y el segundo lo hace efectivo, así es, cómo no, y el esférico en poder del equipo Mensajeros, con el número 15, con toda la calma, buscando al número 11, buscando por dónde nuevamente, antes ya están peleando porque pues aquí ya se están disputando lugares, así que esto es ganar o ganar, sí o sí, de una vez, sí el esférico sigue en poder de Mensajeros, lo va a poner en circulación el número 5, el número 10, buscando al 15, buscando por dónde es su lanzamiento. Antes recupera el número 5 al 15. El 15 nuevamente. Aguas por ahí. El número 11. Y dos puntos más para su equipo. Vaya lanzamiento. Muy forzado. Pero lo hizo efectivo. ¿Cómo no? 6-6. El score está en estos momentos. 6-6. Nada para nadie. El número 5 se anima nuevamente. Tres puntos más para su equipo. Y se despegan 9-6. Claro que sí, pues también Tlahui. Que se vea esa calidad, que se vea ese nivel de juego que traen.
El número 20, antes por ahí, le dijo, ¿a dónde vas, chavo? El número 1 se viene, antes por ahí. Lo bajan y los señores árbitros sancionando. Muy de cerca. Tiempo fuera por ahí, por favor, señores árbitros. Mensajeros. Mensajeros, ahí está, concedido el tiempo fuera, recargado al equipo Mensajeros. Así es, están todos invitados, breves momentos, ya se vienen las finales. Ya aquí Teoti, los espartanos ya están esperando nada más. ¿Quién llega? Acumulan próximo tirables, así es, así que están todos invitados, ya se vienen las finales. Aquí el equipo de Teoti, los espartanos ya están esperando también al campeón perdedor, ya para que de una vez ver quién se queda con esa ansiada presea. Así en su primer lanzamiento lo hace efectivo. Nuevamente. Y lo hace efectivo también. Y se van despegando del marcador. 11-6 hasta estos momentos. 11-6 favoreciendo. Favoreciendo al equipo Tlawi. Así es. El esférico de poder del número 1, buscando por dónde, buscando con quién. Se anima, se mete, viene solo, eso. Cuenta la canasta, foul número 10. Cuenta la canasta. Hay un probable. El número 20, y lo hace efectivo también. Cambio ahorita que puedan, señores árbitros. El esférico, 14-6. Este número 1, vaya qué agilidad, hombre. Y el esférico en poder del número 4, el número 20. Ahí en corto y nuevamente el número 5, haciendo efectivo ese lanzamiento. Vaya, qué bonito y qué calidad de juego. Así que si la semifinal se pone así, no me quiero imaginar la final. Ahí se hace efectivo el cambio, el número 12. Entra el número 12 ahí de mensajeros. Ahí está, entonces, si la semifinal se está poniendo así, no me quiero imaginar la final, cómo estará ahorita. Así que hay que acercarse. Faltando dos minutos de juego. Eso, nuevamente, dos puntotes más para mensajeros. Cómo no, hay nivel. Recuerden, están invitados desde el 26, 27, 28. Algo así estaba escuchando y leyendo en la convocatoria hace un rato. El número 20, buscando al número 1. Buscando al número 7. 10 para el tiro. Buscando, antes por ahí intercepta a mensajeros. El número 5. A toda velocidad, el número 15, antes por ahí. Se anima de larga distancia, tres puntotes. Eso, que se vea también que los mensajeros vienen con ganas. Y el score está en estos momentos 16-11. Faltando un minuto de juego. El número uno, buscando al número 7, nuevamente el número 1. Y se animan también de lejos. No se hace efectivo, el número 5 recupera. Se da un rompimiento al número 11. Dos puntotes más para su equipo. 13-16. Ya se están emparejando los cartones. Así que esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta el último segundo. Todo puede pasar. 10 para el tiro. El número 5. Buscando por dónde. Antes por ahí se le fue el esférico. Antes por ahí ya. Ahí los señores árbitros. 30 segundos de juego. No cuenta eso. Los señores árbitros están al pendiente, así que aquí no hay fallas. Eso, dos puntotes más para su equipo. 10 segundos de juego. 10 segundos de juego. 15-16 es mínima la diferencia. Se anima a su lanzamiento. Tiempo, señores árbitros. Eso, venga, qué gran espectáculo nos están dando. Estos jugadores. La verdad que qué nivel de juego. Eso es lo que se ha querido y es lo que siempre se ha estado
esperando aquí en la festividad de Kiatoni. Y esta vez no podía ser la excepción, claro que sí, viene ese nivel de juego. Incluso ahorita todos están invitados a la final femenil de Pux y a No Crucero, si no me equivoco. Y en la varonil Teotitlán ya está esperando el que salga de este partido. Así que hay partido para rato y con eso ya vamos a estar también terminando este torneo ráfaga de básquetbol. Claro que sí, el número 15, el 15 al 12, el 12 buscándose.